Dos. Como ustedes saben, Extenda es una empresa pública de la Junta de Andalucía que está dedicada a apoyar a las empresas andaluzas exportadoras. Y desde el año pasado, coincidiendo con esta situación tan atípica de pandemia que vivimos, pues venimos realizando diversos webinarios con distinta información en los mercados, pues para tener un poco al día a las empresas y a nosotros mismos. Entonces, este webinario de hoy pretende informar sobre las líneas del tratado entre la Unión Europea y Canadá, pues por sus siglas en inglés se llama Tratado CETA en español, y de qué forma puede suponer pues oportunidad de negocio para las empresas. ¿Vale? Y yo voy a hacer una pequeña presentación de nuestra directora en Canadá, que es Carolina Herrera. Ella, que está en Montreal, nos hará una presentación del mercado canadiense. Ella, junto con Uxía Vázquez, que es nuestra analista de mercado, son las representantes o las cabezas, digamos, visibles de Extenda en Canadá. Y bueno, pues un poco estamos ahí dispuestas a atender consultas y apoyar la labor exportadora de las empresas andaluzas. Y Carolina, después, pues va a dar la palabra a Yves Béliveau, que es agregado comercial y primer secretario de la Embajada de Canadá en España, que nos va a hablar un poquito sobre las oportunidades de negocio en Canadá tras la aprobación de este Tratado CETA. Y por último, Delphine Adenau Obusu, que es directora de la Cámara de Comercio entre la Unión Europea y Canadá y que va a comentar algunas cuestiones prácticas a la hora de hacer negocios con empresas canadienses. ¿Vale? La presentación de Delphine será en inglés. Y por último, bueno, les digamos, decirles por último que al final de las presentaciones pues abriremos un turno de preguntas por si alguien quiere hacer algún comentario. Y bueno, como entiendo que puede haber muchas consultas que no sean objeto de este foro y que puedan llevar más tiempo, pues desde luego tanto el personal de la embajada como nuestra oficina en Canadá pues pondrá a su disposición los emails y contacto por si quieren hacer alguna consulta más directa. ¿Vale? Bueno, y ya sin más, yo me callo, apago la cámara. No sé si es mejor que ustedes incluso apaguen la cámara porque creo que es mejor para la transmisión. Y sin más, pues le doy la palabra a Carolina. Adelante, Carolina. Gracias, Marina. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Sí? Muy bien, Carolina, se te escucha bien. Ok, perfecto. Entonces les voy a compartir una presentación. Segundito. Okay. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a Canadá. Estamos muy felices de poderles ofrecer este webinario que llevamos preparando desde hace bastante tiempo. Presentarles primero Canadá como país. Entonces, aquí tienen una pequeña imagen. Canadá es muy grande. Es muy grande. Si España de un lado al otro es 850 kilómetros más o menos, Canadá de un lado al otro son 5.000. Y cuando en España hay mucha gente, en Canadá hay muy poquita. La densidad en España está alrededor de 22, 92, perdón, y en Canadá son 3 personas. Entonces, es un universo completamente diferente. Explicarles también que la organización política, Canadá es un país federal con una distribución por provincia. Entonces hay dos sistemas de gobierno que se complementan. Entonces esto a la hora de hacer negocios, por ejemplo, es muy interesante porque hay que ajustarse tanto a la legalización, a la legalidad, legalización federal como provincial, por ejemplo. Esta es una de las grandes diferencias con Europa. Canadá está justo al norte de Estados Unidos y como pueden ver, tiene una enorme frontera terrestre con Estados Unidos. Lo que quiere decir, esta frontera es la más grande, la frontera terrestre más grande del mundo. Y esto, por supuesto, para lo que nos interesa a nosotros, se manifiesta en muchísimos intercambios comerciales. Estados Unidos es el principal socio comercial de Canadá, sin ninguna duda. ¿Qué pasa?
Esto es muy bueno, pero también es una espada un poco de doble filo, porque Canadá depende muchísimo de Estados Unidos. Entonces, para un poco equilibrar esta dependencia, se ha ido a saludar a nuevos socios comerciales, como puede ser la Unión Europea, para tener opciones y para que su comercio sea equilibrado y no depender de nadie, ¿cierto? Entonces, es a la luz de esta necesidad de diversificar y los mercados y los socios comerciales, es que se formó, se creó el CETA, que en inglés es Comprehensive Economic and Trade Agreement, por eso es que le decimos CETA o CETA. Todo empezó en el 2007, cuando se inauguraron las conversaciones para ver si había una relación comercial más cercana. Y estas conversaciones se convirtieron en negociaciones que duraron 7 años hasta que el texto final se publicó en 2014. 2 años después se firmó oficialmente y en el 2017 entró en vigor provisionalmente. ¿Por qué provisionalmente? Porque tiene todavía que ser ratificado por todos los miembros de la Unión Europea para que esté oficialmente en vigor. Al día de hoy creo que es un poquito más de la mitad que ya lo han ratificado. Este tratado abre las fronteras comerciales, elimina 99% de los aranceles y trae muchísimas oportunidades para las empresas españolas y andaluzas. Entonces, estas oportunidades y todo lo que el CETA tiene para ofrecernos, las van a tratar nuestros conferencistas, como Marina mencionó, Yves Béliveau, de la Embajada de Canadá en España, y Delphine Adonau-Obusu, que ella está aquí en Canadá y trabaja con la Cámara de Comercio Europa, Unión Europea, Canadá. Entonces, sin más, paso la palabra a Yves. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Voy a tratar de poner mi presentación aquí. Pequeño PowerPoint. Espero que ya se ve la presentación. Sí, la vemos, sí. Perfecto. Pues, como he dicho, buenas tardes y buenos días a los que estáis en Canadá. Lo primero, quería agradecer a Extenda por invitarnos, la Embajada de Canadá, a participar en esta jornada. Y también para la Cámara de Comercio de Unión Europea en Canadá. Gracias también por apuntarse. La verdad es que es un gran placer poder estar aquí con un grupo de empresas andaluzas que tienen un interés en Canadá y sobre todo en el acuerdo CETA, que ha mejorado el comercio bilateral y ha podido ayudar a acercarnos las empresas de ambos países. Así que os vengo a hablar precisamente de eso, de qué ofrece CETA a las pymes y lo interesante del mercado canadiense para vuestras expansiones internacional. Y también a las posibilidades de colaboración con empresas de mi país en materia de innovación y acceso a compras públicas. El CETA ha sido diseñado precisamente teniendo a las pymes en mente. Eso lo tenemos que recordar. De tal modo que son esas empresas en ambos países las que se benefician de la igualdad de oportunidades que garantiza este acuerdo. Voy a empezar con algunas cifras claves para que os situéis cómo el CETA ha mejorado nuestra relación comercial. Antes de la pandemia, el comercio de mercancías entre Canadá y la Unión Europea alcanzó un récord de 66 mil millones de euros en 2019. Lo que equivale a un aumento de 27% si lo comparamos con las cifras pre-CETA, entonces de 2016, ¿vale? Para daros una referencia.
Y a pesar del impacto de la COVID, el comercio bilateral de bienes entre Canadá y la Unión Europea en 2020 fue un 15% más alto de lo que era en 2016. Entonces, a pesar de la pandemia, hemos visto una aumentación de lo que era antes del acuerdo. Entonces, eso no es una coincidencia. Es gracias al CETA que se han incrementado nuestros vínculos comerciales y también el CETA ha hecho que nuestras empresas respectivas han podido conocer y aumentar su demanda de los productos y servicios de nuestras empresas respectivas. Podemos entonces afirmar que el CETA ha contribuido a suavizar los efectos de esa crisis para nuestras empresas en ambos lados del Atlántico. Además del comercio bilateral, el CETA ha posibilitado que nuestras empresas puedan acceder a uno de los mayores mercados, la compra pública, un mercado que representa en Canadá anualmente un 33% de los gastos del gobierno federal o equivalente al 13% del PIB de Canadá. Si miramos ahora al comercio entre nuestros dos países, las cifras son muy positivas. Para España, las exportaciones a Canadá de bienes ha aumentado un 36% después de 3 años y las importaciones desde Canadá han aumentado un 20%. Entonces, muy positivo por ambos lados. En cuanto a los sectores más beneficiados, destacan las exportaciones relacionadas con el sector de la energía española, así como la maquinaria y apartados mecánicos y los productos agroalimentarios. Del lado canadiense, nuestros sectores con mayores incrementos han sido los productos químicos y el sector de los cereales. En España, de hecho, es el sexto estado de la Unión Europea que más importa desde Canadá, y Canadá es el décimo destino de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea. Sin embargo, nuestro comercio bilateral experimentó en 2019 el segundo mayor incremento interanual. Si hablamos de inversión, las cifras son nuevamente muy positivas. En 2019, la inversión directa de Canadá en España fue un 5,2 mil millones de euros y las empresas españolas invirtieron 4,4 mil millones de euros en Canadá en términos de inversiones directas. ¿Y por qué podemos afirmar que el CETA ha sido y sigue siendo beneficioso para las pymes? Pues lo voy a ilustrar con ejemplos de las pymes canadienses PBS, una empresa que hace que las bicicletas eléctricas urbanas son las que podéis ver en San Sebastián y en Barcelona. Sin el CETA, nos lo han comentado a nosotros a la embajada, no hubieran podido acceder al mercado de las licitaciones municipales, no habrían sido competitivas. Otra pyme que supo beneficiar del nuevo acceso a contratación pública es CECIT, que ha firmado un contrato para el desarrollo e instalación de kioscos de información interactivos que se van a instalar en 28 estaciones de transporte público en la Generalitat de Cataluña. Entonces ahí se puede ver acceso a no solamente a compras públicas de las municipalidades, pero también regionales. ¿Veis? ¿Sigues viendo la presentación? Ips, ahora mismo no. Ahora mismo te vemos a ti. Sí, no sé qué ha pasado ahí. Lo voy a hacer de nuevo. La he visto desaparecer. Esa es la aventura del mundo online. Bueno, eso sí. Siempre pasan estas cosas. Ah, ya volvió. Ahora sí, ya volvió. Está en la primera slide. Ok. A ver.
Bueno, para continuar, entonces hemos visto dos empresas que han ganado contratos públicos aquí en términos de compras públicas. Pero del lado español vemos muchísimos casos a diario de empresas que venden su producto en Canadá. De hecho, el 90 y también hay que, vamos a volver también a pymes concretamente, porque el 91% de las empresas españolas que exportan a Canadá son pymes. Pero me gustaría destacar el plano de las pequeñas empresas que se establecen en Canadá. Empresas de todos los sectores, incluso startups que inician su aventura en Canadá. Existen muchísimos incentivos para la inversión a Canadá, tanto a nivel federal como a nivel provincial, pero al margen del apoyo. No sé por qué desaparece de nuevo esta, la presentación. Hay alguien que está compartiendo, yo creo, su pantalla. ¿Hola? Ah. ¿Me escucháis? Hola. ¿Te escuchamos? Sí, bien. Pero me sigue desapareciendo la presentación porque alguien está compartiendo su pantalla. Es cierto. Raisa Hus, si puedes, por favor. Si puede todo el mundo, por favor, apagar las cámaras. Gracias. Muchas gracias. ¿Ahora de nuevo? Ahora ya volvió. Oh, vale. Como decía, hay incentivos a nivel federal y también provincial que puede ayudar a las empresas españolas en establecerse en Canadá. Entonces, no voy a entrar mucho en ello, pero al margen del apoyo financiero, quiero destacar también el rol de nuestra embajada aquí en Madrid, que os puede apoyar para cuestiones como el procedimiento de inmigración, la fiscalidad, la localización de oficinas y, sobre todo, podemos ayudar en vuestra búsqueda de socios para vuestros proyectos de implantación o de innovación también. Hay que decir que nuestras economías e industrias son muy complementarias y que aún más gracias al CETA hay oportunidades comerciales y de colaboración en varios sectores que se pueden explotar. Quiero hacer especial mención al sector agroalimentario y el impacto que el CETA ha tenido en nuestro comercio bilateral en este sector. Por nuestra parte, recientemente se ha introducido carne de vacuno canadiense en España, lo que para nosotros ha sido un éxito total y que quiero compartir el hecho de que se puede comprar carne canadiense en el Costco de Sevilla. Así que para los que de vosotros que estáis ahí en Sevilla, pues hay que aprovechar, ¿vale? Os animo a todos. Y por parte de vuestro país, España es ahora el tercer proveedor agroalimentario más importante de la Unión Europea en Canadá. Y FIAB es, de hecho, ha establecido a Canadá como uno de los mercados prioritarios. Y la presencia andaluza y española en Sial, en Montreal, es importantísima. Un buen ejemplo de los productos agroalimentarios españoles en Canadá nos lo da la empresa de Jaén Aceite Supremo. Para los que introducir su aceite de oliva en Canadá resultó algo natural por las características de consumidores y, por supuesto, las ventajas que ofrece CETA en cuestiones de aranceles. El CETA hace que el comercio sea predecible, transparente y accesible, ofreciendo un conjunto único de normas y la mitigación de aspectos que afectan mucho de las pymes, como son las barreras técnicas al comercio, por ejemplo. El CETA establece una normativa para afrontar las posibles barreras del comercio digital y protege el libre flujo de datos a través de las fronteras. Además, simplifica los procedimientos para el despacho de aduanas, incluso mediante compromisos específicos para
mejorar la transparencia y hacer que la información esté disponible online para las pymes. De nuevo, vuelvo a este tema que Z es teniendo siempre en cuenta a las pymes. Como decimos en inglés, it levels the playing field. El Z también facilita la prestación de servicios en ambos países. Con datos de 2019, el sector de servicio agrupa el 82% de las empresas andaluzas. Algo importante para empresas andaluzas es que el Z también supone un reconocimiento de las indicaciones geográficas, incluyendo todo tipo de productos y asegurando que solo se puede vender en Canadá con esos nombres que están ya protegidos. Y además garantiza el fortalecimiento de los controles fronterizos para detener cualquier posible falsificación. Algo que seguro os interesa son los sectores que pensamos ofrecen mayor oportunidad para las empresas andaluzas. Sin duda, y muy vinculado con los planes de recuperación, de nuevo, se ha desaparecido mi presentación. Podemos ver una otra pantalla. Vale, voy a hacerlo de nuevo. Sí, por favor, asegurarnos que todas las cámaras están quitadas. Y por favor, no compartir pantalla porque necesitamos ver la presentación del conferencista. Muchas gracias. Bueno, como decía, los sectores que pensamos que hay oportunidades principales para las empresas andaluzas, de nuevo, muy vinculado con la recuperación post-COVID. Vemos oportunidades en áreas de digitalización de cadenas de suministro y en la industria 4.0. Que pensamos que hay muchísima que explorar entre empresas españolas y canadienses. Sectores como la infraestructura ferroviaria en Canadá será uno de los más que acogerá estas modernizaciones. Un ejemplo entre muchos, pero eso seguro que sí. Otro sector con alto potencial de crecimiento de tecnologías limpias, entonces lo que llamamos nosotros clean tech. Y somos conscientes de las buenas capacidades que hay en Andalucía en materia, por ejemplo, de bioeconomía o economía azul, porque Canadá, como España, tiene muchísima costa. Además, el hidrógeno abrirá oportunidades interesantes como comerciales, como inversión también. En ambos países, pensamos que hay muchísimas oportunidades ahí. Sabemos que las empresas andaluzas están muy activas en proyectos europeos en estos sectores. Conocemos algunas como el proyecto Chainwood o el proyecto M-Power Bio, en que existe participación de andaluza de la mano de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Estos son ejemplos claros del potencial de colaboración que existe con Canadá en materia de innovación y desarrollo. La inclusión de socios canadienses en estos consorcios también abre luego la puerta a participar en convocatorias bilaterales a través de CDTI y en COS de Eureka. Mi pantalla ha desaparecido de nuevo, pero yo creo que no hace falta que la ponga de nuevo, a no ser que me digáis que sí. El sector de las TICs es sin duda ha capeado los efectos de la crisis mejor y será uno de los que va a generar oportunidades claras. Por ejemplo, en el área de fintech, sobre todo lo que está relacionado con la banca o la compra online, habrá una expansión importante en Canadá. También aquí, por supuesto, en España, pero os animo de explorar este campo en Canadá si estáis en el sector. Cabe destacar, en ambos países y estando vinculado a varios subsectores como las TICs o las energías renovables y clean tech, es el sector de smart cities, las ciudades inteligentes. Tanto España como Canadá están haciendo fuertes inversiones y apostando para avanzar en un nuevo concepto de la ciudad. Y ello se traducirá en oportunidades tanto comerciales para ambos países, como también oportunidades de colaboración y de I+D.
No puedo dejar de mencionar el sector agroalimentario y concretamente agritech, entonces tecnologías relacionadas a la agricultura, en el cual Andalucía tiene muchísimo potencial, como ya sabéis. Conocimos recientemente a algunas empresas andaluzas con soluciones innovadoras en agricultura de precisión y también en drones, que sin duda pueden tener un futuro prometedor en Canadá. Un subsector relacionado con la agricultura y que está generando muchísimo interés en Canadá, de que creo hay muchísimo potencial en Andalucía también, es la valorización energética en residuos agrícolas y toda la tecnología relacionada con la biomasa de productos de agrícola. Además de estos sectores más tradicionales, debemos mencionar el sector de la industria culturales, así como la colaboración en plano de educación, por ejemplo, la coproducción cinematográfica y de audiovisual se han hecho en el pasado y estamos seguros que continuarán siendo un medio más para acercar nuestras empresas. La gran pregunta ahora que de cierre sería, creo para mí, ¿qué podemos esperar del Z y en la relación comercial entre Canadá y España, e incluso, por supuesto, Andalucía, en un futuro cercano? Esperamos un impacto de la pandemia limitado en tiempo y transitorio, por lo que el Z seguirá siendo una herramienta esencial para continuar acercándonos nuestras empresas, nuestros mercados, con el foco en la lucha contra el cambio climático y bajo la confianza que en las cadenas de suministro globales. Como hemos comentado, debemos seguir aprovechando el potencial de Z, sino en el comercio bilateral, sino también en la inversión extranjera en ambos lados. Recientemente, Canadá y la Unión Europea han adoptado una serie de decisiones importantes para avanzar la definición completa del sistema de tribunales de inversiones. Esto nos va a garantizar una seguridad jurídica sin precedente. Entonces, con esto, os voy a dejar ya con la intervención de Delfina Denon. Y me gustaría, para despedirme, recalcar el papel de la sección comercial de nuestra embajada para que podáis aprovechar de estas oportunidades de las que he hablado, de inversión y de comercio, para que nos ofrece no solo el Z, sino también las oportunidades derivadas de los fondos de recuperación en las áreas de digitalización, innovación y tecnologías verdes. La verdad es que no podemos estar en un momento mejor, pensamos nosotros desde la embajada y por supuesto Extenda, para plantear una expansión internacional a Canadá. Un mercado abierto, un mercado que a pesar de la distancia es cercano y un mercado que, como os mencionaba, ofrece numerosas ventajas a empresas extranjeras que quieren establecerse ahí. Por supuesto, destacar el rol de Extenda en apoyo a vuestras empresas exportadoras y agradeceros nuevamente la invitación y vuestra colaboración. Entonces, muchísimas gracias y esperamos en Canadá. Entonces, hasta la próxima y espero que sea muy pronto. Yves, muchísimas gracias por tu intervención. Muy agradecida. Con nada más recordar que dejemos los micrófonos cerrados, dejemos las cámaras cerradas. Cualquier pregunta, ya veo que tenemos dos preguntas en el chat. Cualquier pregunta que surja durante la presentación, podéis de una vez ponerla en el chat. O si no, al final vamos a tener 10 minutitos para contestar las que ya estén en el chat y cualquiera otra que pueda surgir. Les digo desde ya que si las preguntas son muy específicas o no tenemos respuesta, os vamos a enviar una consulta. O sea que las preguntas se van a responder sí o sí. Me gustaría presentarles a Delfín, nuestra próxima conferencista.
Y ella nos va a hacer la presentación en inglés. Si tenéis alguna pregunta también, podéis ponerla en el chat. Nosotros os contestamos. Y without further ado, Delphine, the floor is yours. Gracias, Carolina. Podría hacer la presentación en español, pero hace como más de 15 años que no hablo español cada día, así que no lo voy a intentar y voy a hacer la presentación en inglés. Pero de todas maneras, si quieren hacer negocios en Canadá, tiene que hablar a lo mejor francés e inglés o inglés solamente. So, I will switch to English. It's easier for me. Carolina, if there's anything wrong with the presentation, let me know because I cannot see the screen. So if the presentation leaves, just let me know and I will put it back. Okay, so far so good. Okay, great. Thank you very much, Extenda, for your invitation. So I'm the executive director of the EU Chamber of Commerce in Canada. So basically, we are the umbrella organization of all the member state bilateral chambers of commerce. So we have a recent Spanish-Canada Chamber of Commerce and others. And basically, our role is to really promote CETA and also advocate EU interest here in Canada. So Canada at a glance. So I will not go too much into detail because Carolina already did it, but I think it's always good to present Canada in two maps, again, to understand that Canada is a huge country. As Carolina said, we have 30 million people and only the two provinces of Quebec and Ontario represent 26 million people. So obviously, when you want to start trading with Canada, depending on what you are trading or where you want to invest, you can. There's other provinces, obviously, from just Ontario and Quebec, but obviously, with the population, it's you can first look at these provinces. So, as I said earlier, in Canada is a bilingual country, French and English. Most of the so Quebec is more it's a Francophone province, so you can speak French. But again, if you are doing in a business relationship with agent or with partners, English is fine. And all the other provinces are basically more on the English side. There's a consequence of that is that, for example, when you trade and when you sell products, food products, for example, the labeling has to be bilingual. But I will get back to that later. Carolina used the same figure as I did, which is density of population. But I think it's important to really understand Canada. It's around 4 people per square kilometer, whereas, for example, in Spain, it's 94. So obviously, again, it shows that it's a vast country with a fewer population. I also put the time zone map because mostly nowadays that everything seems online. It's very important when you have meeting with your partners or your clients to make sure you understand on which time zone they are. So you always say here you have meeting at 9 EST or PST, and it makes a difference. Again, yesterday I had a meeting with a company from Hungary, and it was kind of confusing with the timing. And also another trick is that Canada and Europe don't go to winter time or summertime at the same weekend, so it can also kind of create some confusion. So just be sure you are okay with the time. I would say that on a cultural basis, I will not go too deep because we are limited in time, but I would say that Canada and EU really have common values, so there's nothing like really pressing on that end. So in terms of CETA, again, I will not go back too much because my colleague Yves kind of went into details. When we think of FTA, which is free trade agreements, the first thing that comes to mind for everybody is obviously trade. But CETA is much more than trade. It's really a comprehensive agreement that go really beyond. So in terms of trades, obviously it removes 99% of tariff on goods. It's really a new market access, whether it's from services to selling cheese in Canada. It protects, again, just as Yves said, 143 GIs, geographical indication, which so that means your product, if you are protected with the GIs, cannot be copied in Canada. It offers obviously a cheaper and easier way to export.
So that's the trade side. But again, after, on top of this, it also allows you to participate in public procurement at different level, whether it's the federal level, whether it's the provincial level, or even the municipal level, without having an entity in Canada, which is very interesting. If we look at history, usually the EU companies who participate in public procurement usually have a Canadian partner, but again, it's not compulsory. It also facilitates movement of professionals, which is very important. For example, you sell, let's say, a machine, and you need to send some of your workers to train people in Canada, for example. So CETA really facilitate this, let's say, business visa, and even for an extended period. So this is very interesting. Obviously, with COVID borders being closed, it's a little bit difficult for now on both sides, but we do hope that this will be over soon. And also CETA facilitates investment in the sense that it really protects your investment. I just wanted to give you two figures. There's a study recently that has been done by both sides, which is Global Affairs Canada and the EU, on CETA and really the impact on CETA. And what we have seen is that, so I'm just going to look at the CETA utilization rate, which globally for the EU export to Canada, the CETA utilization rate is 57%. And for Spain, it's down to, let's say, 36%. So we can see that CETA has been used, but more can be done. And I'm glad I'm here again today to give you more information on that. So now, CETA is here, that's great. You decide you want to export to Canada. So now what do you have to do concretely? So first, your product has to comply with what we call CETA's product specific rule of origin. So the rule of origin is organized with the HS code, which is a harmonized system, which is a global code. And basically, rule of origin allow a certain proportion of foreign content, providing that the finished product has been transformed enough in the EU before exports, or that there's a minimum percentage of regional content, which is usually around 50% for industrial products. CETA also, I mean, in most of the FTAs, we have what we call a de minimis exemption. And yeah, again, all FTAs have it. So basically, this de minimis, it's an allowance that under which a small percentage of foreign content is actually allowed. And CETA, this percentage is 10%. That means if your foreign content is less than 10%, it's you are good to go with CETA. So now, once the rule of origin has been, I mean, your product's eligibility to rule of origin has been validated, that means you can get the preferential tariff. Then the exporter, which is maybe you, if you want to export to Canada, must provide what we call an origin certification, which is usually on the commercial invoice. This is like an auto certification process. Then once you have this, you have to register under the REX system. The REX system is for all exports that are valued over 6,000 euros, but it is anyway recommended to go through the REX system. So the REX system is the EU registered exporter system, sorry. It's not only used for CETA, it's used for many FTAs. So basically what you do is that you apply to get a REX number, then you send the completed form to your national custom office, and then you indicate the REX number into your origin declaration. Now, there's also another rule that is important. It is what we call the direct shipment rule. In order to benefit and qualify for the tariff treatment, your products must be shipped directly from the EU to Canada. That means you cannot, for example, ship, I don't know, from Asia to Canada and thinking you can get CETA because you are an EU company, just as you cannot, for example, ship to the US thinking you can actually access to the Canadian market, is really a direct shipment rule. And this is very much very important if you want to have all the tariff. Otherwise, you will lose the special treatments.
Just as we said again, CETA protects a number of EU GIs. Unfortunately, in 20 minutes, I don't have time to go into all details, but I will give you some resources after that. So now you have all your documents. Now how you want to have your product being shipped into Canada. Obviously today, sorry, I didn't mention it. I concentrated on trade because I saw most of you are in that field. But yeah, again, if it's not your case, there's many guides and there's many other opportunities to get information. So basically, shipping products from the EU to Canada is quite easy and cost efficient. There's a number of weekly schedule between the EU and Canada. There's basically two routes, one that leaves from Northern Europe to Montreal, and another one that leaves from, let's say, Southern Europe to Montreal, so from the main port, Barcelona, Genova, and Valencia, among others. And basically, shipments from smaller ports will reach these bigger ports and then will go to Montreal. The transit time between Europe and Montreal is around 7 to 10 days. And there's also two other direct routes, which one takes you to the port of Halifax in the east, and another one takes you to the port of Vancouver on the west through the Panama Canal. And I will come later on the distribution point. It's very important for you to choose where is your market and then to choose the port accordingly, because again, Canada is wide, so it can then have a lot of cost. There's also obviously air cargo. Pre-pandemic, let's say 50% of the let's say cargo was done through normal cargo flights, and the rest of the 50% was done through passenger flights. Obviously, COVID has changed a little bit the situation, but airlines have adapted quite quickly, and now we see a number of airlines, as you can see, using the passenger flight and really removing all the seat to make cargo flights. But obviously, yeah, it's a little bit more expensive, but depending on what you are transporting and how fast you want it to arrive in Canada, it can be useful also to kind of check on this way. There's many airlines between Europe and mostly Toronto and Montreal, so there's a lot of possibility on that end. So just as I said earlier, I think one of the main questions you should ask yourself is where are my clients, or where I want my clients to be, depending on your project and if you are already exporting to Canada. Again, Canada is very vast, huge country, and you can with a very low population density. And as you can see, compared to Europe, most of the people, if you check the Trans-Canada Highway, most of the big city and most of the people live very close to the US border. So it's really important to choose the right port or airport of entry for your products, depending on where is your market. This will make sure that you avoid high transportation costs. So obviously, if you are trading with Canada, you always use partners to help you in that. So make sure you check on the logistic, which is better for you if you are targeting the eastern market of Canada or the western market of Canada or even the central market of Canada, and what's the best option for you. Now, as I told you in the first presentation, in the first slide, Ontario and Quebec only is 26 million of people. So we have what we call the Quebec-Windsor corridor, which is here. And this is basically where you have a high density of people, which means you have the market, you have the population, but you also have the infrastructure. So it's actually very fast and very cost efficient for you to kind of target these markets. It can be done easily by truck from Montreal if it reaches Montreal as the main port. Again, that's not the only market, but depending on your product, depending on your project, it might be interesting to first look at that and then expand to other provinces. So depending on your point of entry, distribution to other parts of Canada, apart from this Quebec-Windsor, can be done either by rail or either by a mix of rail and road combination. And it's really essential for you to try to consolidate shipment as much as possible so you can really avoid high cost because, again, of this long road.
Then, okay, your product arrived in Canada. Now, who are you dealing with? So I just listed some few government agencies you would deal with. Again, I won't have time to go into details, but we have resources for you. So all the products that are entering Canada must undergo a custom clearance, obviously. The agency who is handling the custom is the Canada Border Service Agency, which is CBSA. Usually you will work with a licensed Canadian custom broker to perform all the tasks. So you will have a partner and you are not expected to do that alone. So the import declaration document is called a B3, which is the Canadian equivalent of the EU single administrative document. And all the documents and processes that are required, you have the ACI security declaration that is filled before shipment. You have the arrival notice issued by the carrier on arrival. You have the exporter's commercial invoice, packing list, and all the appropriate certificates that you will need to provide. Goods valuation for custom clearance in Canada is different than in the EU because it's a FCA or FOB price. So that's without shipping and insurance costs. Whereas usually in the EU, we use the landed price, which includes shipping and insurance costs. Sorry. So providing that your product meets all the rules of origin and a proper origin certification is supplied, then most of your products will enter Canada duty free. However, you have, and you have to take this into consideration for your pricing, for example, you have what we call the GST tax, which is goods and services tax. It's a federal tax. So it's, let's say, the equivalent of the VAT, which is 5%, and that is payable by the importer. There's a new project, again, I won't have time to go into detail. There's a new project that is being rolled out between June this year and between May 2022. And it will basically change the way importers interact with the CBSA, so the custom agency. It's called CARM, which is Assessment and Revenue Management. And basically, once it will be fully implemented, it's aims at simplifying all the import process and give importers self-service to access the information and reduce the cost. Again, I don't have time to go into details, but I will give you some information where you can get more detail on that. Then for food product, because I saw a lot of you could plan to export food product to Canada, the agency, it's called Canadian Food Inspection Agency. So they are really the one administrating the list of ingredients and nutritional information rules that must appear on all the product labels. And also the rules of nutrition facts has kind of changed in 2016 with a 5-year transitional period, so that it will end in December 2021. So again, I don't have time to go into detail, but just make sure that you comply with that. And food products that are packaged for retail must have bilingual French and English labels. So that's a consequence of exporting to a bilingual country. Now, we talked about US a little bit. So I just want to give you some quick figures. US is a huge market, obviously, for Canada, because Canada exports 3/4 of everything to the US. And US is also very important for Canada, because US is Canada's first supplier, as Canada imports from the US 50% to 55%. So we can see that they are real partners, and EU is actually the second trading partner after the US. Now, there's no agreement between the EU and the US, so there's a way for you to kind of leverage both CETA and CUSMA, and use really Canada as a gateway to the US market. So it's quite well done. Again, as we said, as most of the big cities are along the border, there's a lot of distribution centers that can really kind of help you. And it's really close to, most of the city being close to the US, it's very easy and very, it can be very fast. Now, again, not into details, but basically CUSMA being a FTA, it's also there's also rules of origin. So there's two options. You bring products from the EU to Canada, you transform a product in Canada,
So you have the transformation aspect in Canada, and then you can export again to the US, again duty-free. That's one option with the rule of origin. Now you are exporting, another option is exporting your product from the EU to Canada. You don't transfer, so duty-free. You don't transform the product in Canada, but you want to export it to the US. So this is possible with the agreement, which is CUSMA. CUSMA is the new version of NAFTA for those who knew NAFTA. And basically, obviously, in that sense, because you don't transform in Canada and there's no rule of origin, then you will have to pay for the US custom duties, and duties will apply. And you will, of course, have to kind of meet all the FDA and USDA rules that are in place in the country. But again, Canada can be a very great place for you to start your business and to settle and open US market, but obviously Mexico, because CUSMA is a trade agreement between Canada, US and Mexico. Finally, that's my last two slides. I really invite you to check this website, which has been done by the European Commission. It's called Access to Markets. And basically, as you can see, with your HS code, your country of origin and your country of destination, you can get all you need to know before you export, whether it's tariff and tax, rule of origin, product requirements, custom procedures, any information that has to do with trade. So I really invite you to check all these websites. It can also help you in understanding, again, the tariffs and everything to kind of work on your pricing also for the Canadian market. And the last slide is also about resources. So just as I told you, I didn't have time to go into details because we're already 5 minutes to the end. Sorry if I took too long, but as we are promoting CETA, we have a lot of resources. So on our website, you have a CETA section here in English or in French, and you have access to a lot of guides, a lot of articles, a lot of webinars. So for example, we actually organized a webinar, I think it was last week or 2 weeks ago, on how to export food product from the EU to Canada. A guide will be published in the coming weeks. Or we had one on how to, just as I mentioned earlier, how to leverage both CETA and CUSMA. You also have a guide on CETA and e-commerce, and basically what you have to do to adapt if you come and settle in the digital field. So for example, adapting to the equivalent of GDPR in Canada, which is PIPEDA. So all this kind of information, all our events are for free, they are online. So also feel free to sign up on our newsletter, on our website directly if you want to have the information. That's it. I think I will stop now. Sorry again if I was too long, and I hope this information was useful for you. And again, gracias Carolina y extenda por la invitación. Gracias a ti, Delfín, por esta presentación tan completa. Realmente nos has dado herramientas muy específicas para aprovechar el CETA y eso está excelente, de verdad. Muchísimas gracias. Tenemos actualmente dos preguntas en el chat, entonces las voy a leer. Vamos a empezar con la primera. Delfín y Eve, si tienen alguna impresión con respecto a esta pregunta o así, son bienvenidos. La primera pregunta es que esta es la hicieron cuando Yves estaba conversando, así que puede ser que sea para él. ¿Qué opina con el problema del carbamate de etilo en los vinos viejo y fortificado? Muy específica para los vinos. Muy específico. Yo la verdad es que no trabajo tanto en cosas de... No, tampoco sé qué es carbamate de etilo, así que lo siento mucho. Yo creo que sería una buena pregunta hacer, por ejemplo, a la gente de Extenda o también de ETHEX, en que están trabajando desde Canadá, para ver un poco qué tal este, porque supongo que es para exportar ahí. Entonces, si es un tema puro de exportación hacia Canadá, nosotros no estamos tanto el buen organismo para apoyar en ese sentido. Siento gracias. Mucho. No, todo bien, porque nosotros sí, pero, sí podríamos. Pero me gusta el vino, ¿eh? Me gusta el vino andaluz también, ¿eh? He probado. Entonces está todo bien. Normales. Sin embargo, no soy experto en esto, así que siento mucho. Muchísimas gracias, anyway. Y a don Antonio Sorgato, Toro Albala,
Para contestar a su pregunta, la vamos a tomar como una consulta y tenemos las informaciones de inscripción y le vamos a mandar una respuesta que nosotros vamos a preparar desde la Oficina de Canadá para que no se quede sin su respuesta. La siguiente pregunta, certificaciones / homologaciones canadienses de productos CSA dentro del marco del Tratado CETA. Pregunta. ¿Siguen siendo de obligado cumplimiento para los productos europeos o basta con la actual declaración de conformidad CE según normativa europea? I can try, I mean, no, I will not answer, to be honest. Also, it's very specific. Everything that has to do with requirements and testing was kind of the last kind of aspects of CETA that were implemented. I do invite you to actually go on the website I just shared, Access to Markets. It will give you exactly, again, it gives everything into detail, including product requirements. This is what I could say, but honestly, yeah, I don't have much to concretely say. Sorry, maybe Yves, but I'm not sure. I think that there's also there's certain sectors that have homologación already set and determined between them. So this is I think it really depends on the sector. So unless we have unless we do have the sector, it might be difficult for us to answer. Okay, para todas las preguntas pueden referirse a nuestras oficinas en Sevilla o directamente con nosotros y podemos responderles en modo de consulta, pero sí habría que ser un poquito más específico con respecto al producto. Tenemos otra pregunta para Delphine. Delphine, if we wanted to export from Spain to US, what sort of transformations do we have to do in the product, which is olive oil, to avoid tariffs? Can it be a small transformation or it has to be a big transformation? Again, I will direct you to our website because, again, we have the guide on how to leverage CETA and CUSMA. What I would say is that it still needs a kind of big transformation. Just as, for example, in the EU, if you have foreign content coming from Asia, like raw material, you need really to transform the product before you export. So, for example, if you would, let's say, export from the EU to Canada the olives and then really transform into oil here in Canada with a transformation unit, that might work. But yeah, it still needs a high level of transformation. For example, the most example that we use is really for cars, for example, that EU brands, they export from the EU to Canada and then they really like make the car in Canada before they export again to the US. So I would rather say it's a big transformation that is needed, at least not in terms of size of plant or whatever, but in terms of really the process. But again, if you export from the EU to Canada and then you want to export your finished product from the Canada to the US, it's possible. It's just obviously you will have to pay the US customs. But yeah, again, on UCAN website, we had a webinar. It was a month ago and the guide has been published. So you can already have a level of information on our website. All right. Thank you very much. Tenemos otra pregunta sobre el aceite de oliva de los machados. Hola, nos gustaría saber qué requisitos que hay que tener para exportar nuestro aceite a Canadá. Estamos muy interesados en este mercado. Para el aceite de oliva específicamente, la persona que representa a los machados, podemos hacer una reunión con la oficina de Extenda, porque el aceite de oliva es uno de los principales productos andaluces, es una de las principales actividades que nosotros hacemos es trabajar con el aceite de oliva y tenemos muchos insights con respecto a eso. Entonces vamos a tener preguntas muy específicas con respecto a vuestro aceite. Así que ya les puse aquí mi correo ca.d@extenda.es. Por favor, escríbanme aquí. Y para el aceite de oliva podemos tener una reunión y podemos orientaros con respecto al mercado sin ningún problema.
La otra pregunta es para Delphine. If you can give us your web address and email, please. Yes, sure. I will put it in the chat box direct. But again, I just want to specify, we really don't provide business services. This is your role. we don't. So you can get information, obviously, on CETA and all the kind of information I gave. But yeah, the EU Chamber of Commerce is not stepping on all the member state work that are doing on the bilateral side. We are just here to give overview information. Correcto. Hay otra, claro, porque Delfín trabaja con la Cámara de Comercio Europa-Canadá, pero la Cámara de Comercio Europa-Canadá lo que hace es que agrupa todas las otras cámaras de comercio. Entonces, muy posiblemente lo que ella va a hacer es redirigir vuestra consulta a quien sea más pertinente, que posiblemente sea o ISEX o nosotros. Otra pregunta, ¿pueden indicar si el programa CSC tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Tiene la prestación de servicios de ingeniería algún tipo de ayuda? Sí, la he formulado yo, soy Ricardo Rozados. Y es el CSC es un programa que representa la fabricación de 15 fragatas. Es un programa gigantesco en el que está inmerso el gobierno canadiense. El proyecto inicialmente lo está diseñando BAE, Reino Unido, y tiene un componente de contenido nacional enorme, gigantesco, un reto enorme para la industria canadiense, de manera que parte de los componentes que componen esos barcos van a ser suministrados por suministradores o fabricantes canadienses. Bien, el gran reto con el que se enfrenta ahora mismo ese programa es la adaptación y adecuación de todos esos equipos para que cumplan con todos los requisitos de ese diseño. Bien, yo trabajo en una oficina técnica. Nuestra ingeniería está especializada en adecuación de todos esos proyectos. Estamos colaborando para otras oficinas en Estados Unidos. Y mi pregunta y nuestro reto es, por un lado, si es posible prestar servicios offshore desde España a este tipo de proyectos, ver si es, si preguntaros abiertamente si esos servicios tienen algún tipo de costo adicional y abiertamente, porque esto sería en Halifax, ¿no? Abrir una oficina para coordinar todas esas tareas y, bueno, y preguntaros abiertamente si este tipo de retos vosotros lo contempláis, como porque es una empresa andaluza que quiere abrir su oficina en Canadá, ¿no? No sé si me habéis seguido. Sí, un poco, pero no sé si estás, Ricardo, muchas gracias por la pregunta, pero no sé si estás en el sitio adecuado. No, está bien. Yo te puedo contestar que ayudas desde Canadá o ayudas desde España. Eso es mi pregunta. Bien, la pregunta es, no son ayudas realmente, es preguntaros qué tipo de exenciones puede tener, si CETA contempla algún tipo de ventaja fiscal a la hora de abrir una oficina o una entidad que tiene una oficina en España, porque tenemos claro que hay que estar cerca de nuestro cliente. El cliente sería Irving Shipbuilding en Halifax. Sí. Y tenemos claro que habría que estar cercano a ellos, pero el grueso del trabajo se desarrolla vía Citrix, bueno, mediante sistemas de trabajo desde nuestras oficinas centrales en Cádiz. Esa es la clave del tema, ¿no? Que tú estás haciendo un trabajo buscando la ocupación de tu gente y dando un servicio que ahora mismo requiere de una especialización que, con la situación que hay, es imposible coger al personal y llevarlo allí, ¿no? Entonces, ni buscar 100 talentos, ¿no?, para hacer ese trabajo. Entonces, es una manera de llevar el talento a donde hay la necesidad, ¿no? Y preguntaros si esa posibilidad la contempla CETA, este tipo de... Es una prestación de servicios muy orientado hacia una cosa muy concreta. Estamos hablando de un negocio de 5 a 10 años, ¿eh? Para que nos hagamos a la idea de cómo, del reto que estamos hablando. Sí, pero como dices, hay muchos requisitos de producción local porque es un producto de defensa, entonces los offsets están en juego, ¿no? Entonces lo que llamamos en Canadá Industrial and Technological Benefits, lo que va a tener un requisito adicional. Así que, pero conozco el programa bien, conozco la gente que está involucrado también en Canadá. Yo estaría interesado en... ¿habrás visto el correo electrónico en el chat? No lo he visto. Espana@international.gc.ca. Si me puede mandar un correo electrónico, yo estoy encantado de estar en contacto.
Y también ponerte en contacto igual con la provincia de Nueva Escocia, que Sí. está apoyando a muchas empresas, incluso algunas españolas, que habían en su día abierto una oficina en Halifax. Entonces ellos Sí. te podrían también asesorar en términos de igual merece la pena de abrir una oficina porque X, ¿sabes? O tener esta ventaja o no tiene esta ventaja. Una cosa es cierta, es estar cerca de Irving y de los Tier 1s y los Tier 2s, os podrían Exacto. también ayudar muchísimo, porque No, no, eso al es, estar eso en es. Cádiz, trabajando, puede ser difícil para avanzar este tema también. Entonces, pero eso es una decisión, Ricardo, de Sí, empresa. sí, sí. Pero No, no, lo si yo tenemos estoy en claro que contacto. queremos abrir una oficina y que queremos estar cerca. Eso te agradezco que tengas el mismo punto de vista. Hay que estar cerca del cliente para el día a día. Lo que sí es cierto es que hay mucho trabajo que es Claro. compatible hacerlo fuera Sí, porque sí, sí. se No, deciden esto cosas, estoy de llevan acuerdo contigo. tiempo y la producción. Pues Y estoy. te lo agradezco enormemente. Y ves, No, me no. pondré en contacto contigo y te mandaré la documentación para seguir ahondando en una decisión que la tenemos tomada. Gracias. Vale, sin problema. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Tenemos otra en el chat, la leo. Mi pregunta era referente a maquinaria y herramientas para el sector de construcción. Básicamente, se trata de saber si nuestros productos ya cumplen con las homologaciones según la normativa europea CE, se deben homologar también en Canadá según CSA bajo el marco del CETA. La pregunta de nuevo sería, me imagino, o para Delfín o para Extenda, ya que es una exportación, ¿no? Es lo que veo, una exportación de productos españoles. I hope you can hear me because my internet seems a little bit unstable. Basically, again, to be honest, I don't have the exact answer, but what I can say is that basically, EU regulation kind of are enough usually to kind of adapt if there's any adaptation to do with the Canadian regulations. I mean, if they don't kind of if CETA doesn't provide the fact that you've already have a norm and homologación in the EU, it should be fine. And if not, again, it's quite simple because again, Canada and EU have the same kind of rules on some things. I can check with that. Same, if you could send me an email. I think it's David. If you can send me an email and keep maybe Carolina in copy, and then I'll try to find out exactly the information for you. Sure. Sure. Thank you. Thanks a lot. This is David. Nice to meet you. Thank you for your help. Great. It was just basically that, there's a CCA homologations in Canada and like the UL or Intertek in the USA. So when you're exporting products there, you can export the products, but you're supposed to be fulfilling to the CSA regulations and conformity declarations. So having said that, our products are already fulfilled with the CE conformity declaration in Europe because we are a European Union producer, manufacturer. The question was, we have to fulfill also CSA. We have to go through the process of CSA, which is costly, where you have to pay every year a very costly fee and so on. That was my question, but I guess it's pretty specific, so probably it's better if I contact with you afterwards. No problem. Yeah, for sure. I will personally follow up. So yeah, don't hesitate to And I send have me a a very text. quick question just to you, the thing when you were explaining the rule of origin. I didn't get that very well. So basically, you have to have a REX number. So when you get a register export number, you're allowed to export the products into the Canada under the CETA umbrella without any issues, without any problems, duty-free. So it's two different things. So the first step is actually to check if you qualify for the rule of origin. So rule of origin is really to make sure that your product is actually has some local European Sure. content in the sense that it's not just like you are buying from China, for example, you are Sure. exporting to the EU and you are just reselling. So I you get just that. need to to that. And then once you have this and your origin declaration, indeed to kind of
to make sure that the custom in Canada can apply the CETA zero tariff. Again, it depends on some product. Some products have a little bit of tax that are still in place, but you need to apply for this REX number and add it to your origin declaration. And this is a must. Again, on our website, in the CETA section, if you go to CETA Info Desk, you have the how to, I think it's called how to benefit from CETA, and you have exactly what form you have to fill. Then you send it to your custom and then send you a REX number. Again, what is good is that this REX number is not just for CETA, it's for any FTA. Exactly. So that's we already have it. That's okay. Why, yeah. So that's fine. We already have it because you know, we export to around 70, 75 different countries worldwide. Okay. So and, that's great. And we applied for it like 2-3 years ago. It was a you know, good things to export into Mexico, which is one of our main markets. Yeah, and you know, we got it, so that's why my question was great. And really, this access to market website, whether you are exporting to Canada or to elsewhere, it's really useful because it's really giving you all the detailed information you need to have before you export and get the tariffs. Okay, thank you very much. Thanks. Y recordaros que si tenéis cualquier otra pregunta, podéis escribirnos a la oficina de Canadá y os contestaremos por medio de consulta. En vista de que ya no tenemos más preguntas, creo que llegamos al final de nuestro webinario. Agradecer muchísimo a los participantes, la colaboración, la disciplina. Muchísimas gracias. Y un agradecimiento total a nuestros conferencistas, Yves y Delphine. Muchísimas gracias por vuestra disposición y por todas las herramientas que nos suministráis. Es un gran placer, como he dicho, realmente muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Con mucho gusto y quizá nos veamos en un próximo webinario de algún otro, que sí. Algún otro tipo. Que sí. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Solo quería despedirme de vosotros y agradecer la presencia también de tantas empresas y también tanto interés y tantas fantásticas presentaciones con tanta información, la verdad. Así que de todas maneras lo tenemos grabado. Si a alguien le interesa, bueno, pues que nos lo diga y le pasaremos también la grabación. ¿De acuerdo? Pues nada, que paséis buena tarde, buena mañana, los que estéis por allí. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos desde Canadá. Adiós.